Venga, que vamos para la foto del equipo. Ruché, cuéntalo del amoníaco. Sí, cuenta. El hijo puta lleva dos días metiéndole amoníaco en lugar de aceite a la cadena. ¡Estallido! ¡Dale gas! Bueno, hoy si por cualquier cosa no ganamos la etapa, uno es para que se confíen los demás y dos es porque nos hemos puesto mal al principio. ¡Tramán! ¡Dale gas al asunto! ¡Big Bosses! ¿Qué pasa? Míralo, el primero que se echa una meadita. Aún no hemos salido y ya estamos atajando aquí, al lado de una cosa de estas, al lado de los olivos, intentando salir un poco más para adelante. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Debe ser! Te deseamos al suelo. Te deseamos todos. Bueno, señores, os quiero mucho. Un beso a los tres. ¿Pero a quién está felicitando, coño? A mis niños, a mis niños. ¿Cuántos cumplen? Mucho. 5. Vamos a mandarle aquí un saludo al Felani. ¡Felani! ¡Venga, que ya se acaba la lesión, coño! ¿Qué es eso? Ahí arriba del todo. Pues ahí que vamos. Me cago en la puta. Otra vez. La tita no es rodadora. Sí, sí. Mira tú de dónde venimos, hacia dónde vamos y estamos solo en medio de la primera subida. Joder, macho. Y aún hay que subir hasta allá arriba del todo. Te lorito como para irte para abajo, ¿sabes? Yo aquí con una mano y con la mala, con la izquierda. Que como me despeñe me vais a tener que venir a buscar a San Feliu de Guíxols, coño. Aprovechar para echar la primera meadita, no vaya a ser que luego esto pese. Lo que veo aquí se puede leer en equipo y se mea en equipo. Parece que me voy a pillar la moto esta para el año que viene. ¡Cámbiamela! ¡Y ahí va! Sí. Tira. Ahora estamos aquí, nos queda acabar de bajar esto de aquí medio y subir hasta aquí. ¡Vamos para arriba! Deben quedar unos 25 para meta. Llevo toda la carrera a los 90 kilómetros haciéndolo solo. Y ahora esto ya sube. Estoy intentando engancharme a estos de aquí. A ver si no me quedo por ahí tirado. Como más jodido voy. Y ojo lo que hay que subir ahora. En todas estas carreras llega un momento, varios momentos, que dice ya no puedo más. No pensaba que esto fuera a llegar en el día 1, pero aquí estamos. Entonces fuerte de cabeza no es el que tiene la tentación de parar, sino el que no para y sigue, aunque sea andando o arrastrándose. Con sensación de vómito, las piernas fundidas, la cabeza fundida. No puedo más. Momentos así, toca acordarme de mi hermana, de mi chica, de mis amigos, de los que estáis ahí empujando, de por qué empezó todo esto. Y de que hoy es el primer día de un total de 6 etapas de aquí, 5 Ironmans. Así que ya pasará. Lo malo pasará. Venga. Segunda vuelta. Hostia, Nanu. Que ahora no quieres nada, pero claro, sí, mojame un poco. Sí, aunque no quiera. Bien. Venga, va. El casco, vamos a lo que crea la mayoría. La puta, salvado. 2300 metros de altura. Ya estamos arriba. Vamos. Vamos a estirar un poco isquios, a ver si para las rampas. ¿Os acordáis que he dicho que ya estaba arriba? Pues va a ser que no. Quedan 4 kilómetros, ya llevamos uno así, hay que subir hasta arriba del todo. Dos noticias. Esperemos por la buena antes de morirse. La buena es que de cabeza voy mucho mejor y de las sensaciones que tenía de vómitos también. La mala. Tengo unos rampotes en los dos isquios que flipas, a cada pedaleo se me suben. Oye, la verdad es que de altimetrías y GPS no tengo ni puta idea, pero aquí alguien está haciendo trampa. No puede ser que estemos arriba de la montaña más alta, no haya nada alrededor y sigamos subiendo. ¿Pero a dónde coño estamos subiendo?
9 putas horas, o un poco más o un poco menos, no lo sé. Pero, hostia, sabéis que durante 2 años he estado corriendo con un club que se llama Where is the Limit, donde está el límite, pues hoy mi límite ha estado hace muchos kilómetros aquí en la Titan Desert. De cabeza, físico, estómago, y aún así, pues no sé muy bien si de milagro o de aguantar o de qué coño. Pero, mira, me voy a poner las gafas porque paso ya que me voy a ir llorando el primer día. No sé ya si de milagro o de qué coño, pero aquí estamos. Ha sido un puto infierno. Ya habéis ido viendo el vídeo. Ahora mismo parece imposible pensar que quedan 5 días más y 5 Ironmans más. Así que básicamente a pensar en el de mañana, ahora recuperar bien, intentar editar el vídeo, si puedo, porque ahora mismo no subiría una puta mierda, estirar y a pensar en mañana. Que me cago en la puta, nos lo vamos a comer esto. Mañana más, ¿eh? Pues venga. Hoy lo he hecho todo mal, suerte que todo lo que ha pasado no ha venido junto, porque si llega a venir junto habría sido humanamente imposible acabar, sobre todo cuando ya han llegado los tirones de isquios y de esta parte de aquí, que sinceramente no sé ni cómo se llama ni cómo cojones se estira. Así que bueno, a recuperar como se pueda, sala de prensa, subir el vídeo y venga, gracias por estar ahí.